Su anfitrión filósofo les saluda con el mayor de los gustos para llevarles este programa llamado La otra manera de ver la filosofía. Llamamos La otra manera de ver la filosofía porque normalmente estamos acostumbrados a que se nos hable de filosofía como la forma de pensar de las personas, pero filosofía es otra cosa como veremos más adelante. Otro aspecto importante es que Estamos acostumbrados a escuchar eh, temas de filosofía de parte de licenciados en filosofía, maestros en filosofía y, lo que es más importante, doctores en filosofía, es decir, personas expertas en el tema. Sin embargo, Filósofo, que es su anfitrión, no es ni maestro de filosofía ni filósofo ni mucho menos doctor en filosofía. Soy simplemente un amante del conocimiento que desea compartir con ustedes temas de mucho interés para nuestra vida diaria, porque la filosofía como definición es o deriva de dos palabras griegas latinizadas que quiere decir filos, amor, afinidad, gusto por, y sofos conocimiento es el amor al conocimiento pero el conocimiento verdadero que parte de la razón en este aspecto sabemos que la epistemología es la ciencia que estudia el conocimiento científico el conocimiento que tiene una base racional y aparte está el conocimiento noxiológico que es el que maneja la mayor parte de personas y que es el conocimiento que se deriva de costumbres, de creencias, tabús o estigmatizaciones. Este conocimiento, desgraciadamente, es el más común, pero no goza de ninguna base verdadera, de un fundamento. Entonces, aparte de eso, eh, siempre hemos creído que estos temas pertenecen solamente a la gente más letrada de la sociedad, es decir, la gente que ha tenido oportunidad de un mayor estudio, de una academia más desarrollada. Sin embargo, la otra manera de ver la filosofía es un programa que va a estar destinado especialmente a aquellas personas que no son doctas en estos temas, pero que sí son o están ávidas de conocimiento, de un conocimiento que nos libere hacia la realidad de la vida, un conocimiento basado en la ciencia, pero no en esa ciencia cerrada, sino en una ciencia abierta que permita aceptar que no todo lo que existe puede ser conocido por el hombre. En el término hombre, que vamos a mencionar muy comúnmente en el programa, quiero hacer la aclaración que se refiere a la humanidad. Y la humanidad tiene dos géneros, género masculino y género femenino. Entonces, eh, a las damas se les incluye como parte importante y elemento fundamental en el binomio genérico de la humanidad que es el hombre y la mujer vamos a comenzar diciendo entonces ya que explicamos detalladamente qué quiere decir filosofía vamos a comenzar diciendo que filosofía es no es una ciencia sino que simplemente es la búsqueda del conocimiento el amor al conocimiento el deseo de conocer de saber pero un conocimiento basado en la realidad científica y la realidad científica no está solamente para los expertos, los estudiados, como se les llama, los académicos, sino para toda la sociedad. No importa a qué se dedica el amigo que nos mira en este programa, sino que importa la persona como un ente individual, pensante, que desea saber la realidad de las cosas. Hemos escuchado comúnmente la frase que dice, la verdad nos hará libres. La verdad es muy importante porque manejamos un, nos manejamos en medio de un mundo lleno de engaños y es importante que nosotros sepamos distinguir cuándo se nos está engañando y cuándo se nos está diciendo la verdad. La filosofía tiene esa utilidad, por lo tanto, es útil y aplicable en todas las ciencias y en todos los quehaceres de la vida de los seres humanos. No es pues este programa dedicado a licenciados, maestros, doctores en filosofía, sino a un público general deseoso de saber completamente la verdad. Esa verdad alejada de tabús, alejada de creencias, de estigmatizaciones, o pensamientos parciales, porque la filosofía no es la forma en que yo pienso mi opinión o la que usted piensa su opinión, sino simplemente es el amor al conocimiento, es, en otras palabras, la búsqueda de esas respuestas a las preguntas que tal vez desde muy chicos nos hemos hecho de los fenómenos que suceden a nuestro alrededor y que podemos ser sensibles a ellos como entes vivos. La filosofía es pues un término que debe quedar claro y que involucra a todas las personas. Esto debe estar también demasiado subrayado para que juntos caminemos por el camino de la verdad y el conocimiento. El programa La otra manera de ver la filosofía se llevará a cabo en sesiones de 15 minutos para poder respetar la atención de usted amable amigo que nos mira y además muchos programas por el contenido amplio que poseen serán dados en varios capítulos el día de hoy estamos haciendo una pequeña presentación más que todo y definición de algunos conceptos en cuanto a la definición de conceptos eh, tal vez ampliaremos algo hasta el punto de redundar sin querer hacerlo, ya que es preciso que entendamos que muchos términos y conceptos son muy bien manejados por la gente docta en la materia, pero como repito, este programa no está dirigido solamente a estas personas, sino este programa está dirigido a un público general. Me refiero a amas de casa. Niños, eh, personas que por alguna razón no eh, tienen una escolaridad mayor. Entonces tienen derecho a saber la verdad. Y van a ver cómo la filosofía no es un término aburrido de hablar de palabras que se contradicen y que nos confunden como muchas personas lo creen la filosofía es una no es una ciencia como ya dijimos anteriormente involucra a todas las ciencias porque estudia e investiga eh, los fenómenos que suceden encontrándoles un razonamiento científico es decir verdadero pero es un tema entretenido porque nos permite conocer aspectos que antes no conocíamos o no teníamos claros. Cuando me refiero a la definición de conceptos eh, y redundancia tal vez en mencionarlos, es porque comúnmente mencionamos una serie de palabras en nuestro hablar diario. Y voy a poner, por ej ejemplo, ética y la palabra moral. Muchos dicen es un inmoral, no tiene ética, es un antiético o eso es un acto fuera de la ética, pero tanto gente preparada, importante, entre comillas, como diputados, eh, gobernantes, ministros, hablan de estas palabras, pero no saben exactamente qué es lo que quieren decir, no saben cuál es el concepto exacto de, o la definición de dichos términos. Por ejemplo, tenemos la palabra cultura, eh, muchos dicen, hablaba hoy, una presentación cultural. Esta persona es una persona inculta. Esta persona es una persona que no tiene cultura. Eso es un término completamente eh, dicho de, de forma incorrecta, ya que la cultura no es otra cosa más que las costumbres, hábitos y diario que tiene un grupo de personas en un lugar determinado y en un tiempo determinado. Así también desgraciadamente podríamos llamar la cultura de la muerte, la cultura del delito, la cultura de la violencia tan común en nuestro medio, eh, tanto en el país como en, en el mundo podríamos decirlo, eh, sufrimos una cultura de violencia porque vivimos en conflictos tanto geopolíticos como los que genera el narcotráfico y la delincuencia común. Esta cultura de la violencia es aquella entonces, costumbres, ideas y todo que giran alrededor de lo que hace este grupo de personas, como es la resolver o trabajar sus asuntos a través de la violencia social. Entonces, eso es cultura. O sea que la no existe alguien que no tenga cultura. No existe alguien inculto. Todos tienen una cultura. Ahora, hay términos que derivan de la cultura, como los vamos a ver posteriormente, como sería subculturas culturales, o sea, o intercultura, aspectos interculturales, por decirlo de mejor forma, pero los miraremos con detalle cuando hablemos. Del de programa, de, o dedicaremos el programa al tema cultural, ya que esto es muy amplio. Asimismo, vemos cómo a diario mencionamos otros términos equivocadamente. Entonces, es momento que demos un giro y que demos un hasta aquí a toda esa desinformación que existe y que nos llega a través de tantos medios a los que les llamamos ahora eh, medios sociales o redes sociales nos llega demasiada información, pero un gran porcentaje que me atrevería a decir, un porcentaje muy alto es no es información, sino es una desinformación, es decir, una información equivocada, errada con un interés particular, no siempre bueno ni de nuestra conveniencia. Es impo importante que las personas, las sociedades de cualquier país del mundo se comporten o dirijan sus actos basados en pruebas con fundamento o basadas en evidencia. En la ciencia médica a la que el autor de este programa se dedica, eh, se ha retomado el término volver a las bases o la medicina basada en evidencia es decir mi profesión como es médico y en medicina todo tiene que ser basado en evidencia más sin embargo también ahí se practican muchas veces actos y acciones que van dirigidas o se basan en actos de costumbre de ideas erróneas falsas o creencias y por eso tanto error que vemos comúnmente en esta profesión. Tanto error humano posible de corregirse si se respetara la idea de basar en la acción la acción médica en lo que se basa en la evidencia. Muchísimas gracias por su atención a este primer programa introductorio. Y la próxima semana iniciaremos con la historia. De la filosofía. Posiblemente en algunos capítulos no nos va a alcanzar el tiempo para uno solo. Tengan el mejor de los días y el conocimiento y la luz esté con ustedes.